Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos. Gracias a quienes nos acompañan con esta propuesta a través del Canal 2, que une las localidades de Adelia María, San Basilio, Monte de los Gauchos y Huanchilla. Bueno, venimos de un fin de semana en el que se tuvieron que suspender la mayoría de las actividades deportivas, entre ellas lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Sobre todo el día domingo se había jugado solamente un partido, el de Municipal, visitando a San Martín de Mequinenhe, ¿no? Sí, en realidad este fue uno de los adelantos que tuvo el fútbol de la Liga Regional el viernes, y después sucesivamente y por las condiciones meteorológicas se fue suspendiendo el fútbol infanto-juvenil y alcanzó el resto de la programación tanto en el fútbol masculino como femenino. Así es. Bueno, en lo que respecta al fútbol infanto-juvenil, como bien decías, no se llevó a cabo la fecha 21, que estaba programada para el pasado día sábado. Bueno, en general se postergó una semana y recordamos que en la semana en que estamos transcurriendo se había programado la fecha número 12 del torneo clausura de primera de la Liga de Río Cuarto, que en definitiva se van a jugar los partidos en esta semana de la fecha 11 que se suspendió el domingo, ¿no? Claro, porque la fecha estaba en curso, la fecha había inaugurado con la presentación de Municipal de Adelia María en condición de visitante. Se tiene que completar esa fecha y se reprograma para el próximo fin de semana lo que se iba a jugar entre semanas. Exactamente. Bueno, tuvimos que atrasar un día justamente la emisión, la primera emisión de nuestro programa, pero logramos tener justamente algunos de los partidos que se han disputado entre semana, entre ellos, bueno, el partido de Atlético San Basilio y también de Atlético Adelia María. Y para hablar de Municipal, vamos a comentar un poco con imágenes de archivo, Sergio, lo que ha sido esta presentación con un paso en falso del equipo de Misael Licieri el viernes por la noche en Mequinenhe, jugando frente al último campeón, el campeón de la apertura, a un equipo dirigido por alguien que conoce y muy bien a Municipal de Adelia María, como es Patricio Otero. No pudo ser para el Celeste. El Celeste de Adelia María, que venía de cosechar 3 empates consecutivos, sin goles. San Martín de Vicuña Mackenna venía de 3 partidos sin conocer la victoria, sin poder ganar el equipo patriota. Municipal necesitaba justamente sumar de a 3 para tratar de achicar la diferencia a Atenas, a Acción Juvenil, a los equipos que están allí arriba en la tabla de posiciones. No pudo ser en primera división con gol de Belucci de penal. Y de Cristian Pérez, el equipo de San Martín de Vicuña Mackenna le ganó por 2-1, había empatado transitoriamente en el segundo tiempo Julián Messi para el equipo de Municipal de Adelia María, con un arbitraje con algunas polémicas del árbitro Fabricio Rivero, sobre todo, bueno, la jugada del penal en el primer tiempo para San Martín, donde, bueno, el arquero Heredia alcanza a sacar la pelota con el puño y el jugador de San Martín de Mequinenhe choca contra el arquero Municipal. Bueno, el árbitro interpretó que había falta y Belucci cambió por gol esa pena máxima. Y bueno, en el caso de Heredia también se lesionó en esa misma jugada. El arquero de Municipal tuvo que salir con un golpe en la clavícula. Estará por lo menos 15 o 20 días parado el arquero titular de Municipal. Una baja importante. Una baja importante, ¿no? El arquero titular de Municipal. También había algunas dudas en lo que respecta al segundo gol de San Martín de Mequinenhe, con una pelota ahí sobre la línea, que para muchos salió, pero lo mismo, bueno, se la llevó el jugador Pérez y terminó convirtiendo el 2-1 definitivo. En el caso de San Martín, creo que tuvo las mejores chances en ese partido, y lo también lamentable para Municipal es que perdió el invicto en reserva. Mantiene la punta, está con una luz de ventaja bastante importante o tranquilizadora frente a los perseguidores, pero venía invicto el equipo de Dino Garay, perdió 1-0 frente a San Martín de Mequinenhe. Entonces, bueno, una noche negra, podríamos decir, para Municipal. Sí, fue todo para el patriota de Vicuña Mackenna, para San Martín, que se quedó con ambos encuentros, el de tercera división y el de primera división, con relación al Club Deportivo Municipal y su presentación con derrota. Su próximo partido será otro partido duro, complicado, con otro de los que viene peleando arriba.
Córdoba. Sí, realmente, un partido muy importante y difícil de fuste para Municipal frente a Acción Juvenil de General Dehesa. Seguramente será el próximo domingo en el Parque Los Hilos. Bien, y con relación al mundo del Club Deportivo Municipal, hacer mención a una dolorosa noticia que aconteció, que se conoció en la jornada del domingo, del pasado domingo, el fallecimiento de Claudio Daniel Torres, La Monita. La Monita Torres. El inolvidable volante que tuvo el Club Deportivo Municipal, muy joven, 52 años de edad, dejó de existir y forma parte de una camada, de una generación, de un grupo de jugadores que tuvo una impronta propia y que serán siempre muy bien recordados por todos aquellos que son seguidores, simpatizantes, admiradores del Club Deportivo Municipal. Quizás no de esta época contemporánea, también plena de logros, de celebraciones importantes, pero hubo otro momento muy rico en cuanto, creo, Gerardo, no sé si vas a coincidir conmigo, por así nuestros televidentes, que se le asemeja en algún punto, que es eso de recuperar la identidad de jugadores propios, uh-huh. de buena cantidad de jugadores del pueblo, y si son surgidos en Municipal, mucho mejor. Bueno, esta camada de jugadores tenía eso, más allá de la presencia siempre de algunos refuerzos que jerarquizaban las estructuras futbolísticas, hubo un grupo de jugadores que se ganó el paso a la historia independientemente de los resultados y lo que pudieron o no haber conseguido. Y en ese sentido, La Monita Claudio Daniel Torres seguramente tiene una página para él mismo dentro de la historia del Club Municipal. Otros títulos, bueno, logró el ascenso al 94 y el año siguiente el campeonato en primera división de Municipal, ese histórico título del año 95. Como decíamos, el primero en la máxima categoría de Municipal de Adelia María, bueno, uno de los referentes, ¿no?, de ese plantel. Vamos a ir a la primera pausa, Sergio, después de este comentario, y ya venimos con más. Volvemos enseguida. Ya está a la venta la edición 2023 de La Gran Promoción. Este año con 200 millones de pesos en premios, autos, viajes, estadías en las sierras y muchos premios en efectivo. Valor del número 18 mil pesos en 10 cuotas de 1.800. Y lo podés pagar con tarjeta Cetam en 12 cuotas sin interés. Un año más, el Club Deportivo Municipal te ofrece la gran promoción. Te esperamos en nuestra sede de José Manabila 42 o comunícate por WhatsApp al 3585-412252. Ya llega la 34ª exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte. Del 5 al 8 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María. Entrada libre y gratuita. Contactanos al 03585-420-779, Avenida San Martín 275 y por nuestras redes sociales, WhatsApp 3585-495437, Facebook e Instagram como Sociedad Rural de Adelia María. ¡Vamos todos a la rural! Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66.
CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural, los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Cuatro estaciones, tu ropa de moda. Trabajamos con las mejores marcas, renovándonos en cada temporada. Recibimos tarjetas de crédito y contamos con promociones y descuentos todos los meses. Cuatro estaciones, visitanos en Rivadavia 318 y seguinos en nuestras redes sociales. Vestí a la moda. Vestite en Cuatro Estaciones. Casualidad, casualidad. Busca repuestos para su camión o acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988. Y por urgencias, las 24 horas, llámenos al 156-46-419. Regresamos de la pausa comercial, continuamos con más Deportivo TV. Vamos a hablar de una de las actividades que tuvieron lugar el fin de semana en San Basilio. Claro, adentro estamos refiriéndonos justamente a el voleibol con una importante convocatoria en San Basilio. Sí, vamos a compartir imágenes que registraba nuestro compañero Darío Croato allí en la localidad de San Basilio. El pasado viernes fue concretamente con actividad de voleibol juvenil masculino. Allí Municipalidad de San Basilio recibió a General Cabrera con estos resultados. En sub 15 fue 2-0, 25-22 y 25-17 los parciales, la duración de 40 minutos para este juego. En sub 17, 2-0, 25-19 y 25-16 los parciales. Y en sub 19, 2-1, 25-18, 21-25 y 15-10 la duración de 58 minutos para ese tercer compromiso en categoría sub 15, sub 17 y sub 19 entre Municipalidad de San Basilio y General Cabrera en esta actividad de voleibol masculino a nivel juvenil que tuvo lugar el día viernes anterior.
Seguimos con más Deportivo TV. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Allí están todos los programas y algunos informes sueltos cargados en nuestro canal de YouTube, Deportivo TV. Lo buscan como Deportivo TV Adelia María para que les sea más fácil encontrarlo. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta a los videos para estar enterados cada vez que estemos subiendo algo nuevo. Todas las semanas hay novedades en nuestro canal de YouTube. Bien, Gerardo, en algún momento vos adelantabas que había una movida interesante relacionada con el Maxi Basketball, con el Basketball Senior, en la localidad de Adelia María, en San Basilio. Y bueno, se le ha dado forma, se le está dando forma de participación en un ámbito organizado en la ciudad de Río Cuarto. Ya vemos imágenes que registramos con la cámara del Deportivo TV de esta actividad vinculada con el básquet, la Superliga de básquet. La Superliga de básquet, así es la denominación de este equipo masculino que tuvo participación en Alberdi de la ciudad de Río Cuarto. Allí se desarrolló una nueva fecha de este torneo que cuenta en su mayoría con equipos de Río Cuarto y el representante de San Basilio, con algunos jugadores de Adelia María, quienes también forman parte de Pericos. Así es. Fue derrota ajustada, 33-40, 40-33 la victoria en este caso para el equipo riocuartense. El plantel en esta oportunidad lo integraron Carlos Tedesco, José Cardoso, Enzo Argüello, César Vasconcelo, Nicolás Barroso, Mirko Suardo, Jonathan Suardo, Mariano Butén, Gabriel Aguilar, Emanuel Canavesio y Rodrigo Molina. El objetivo se basa en seguir sumando experiencia y crecer desde lo amateur. Por el momento no cuentan con entrenador en lo que es este equipo que representó entonces fundamentalmente a San Basilio, con la participación también de jugadores de Adelia María. Exactamente, los Pericos, así se denomina el equipo que representa a San Basilio y que está formando parte de esta Superliga de básquet con, bueno, alguna participación recreativa, con algunos jugadores veteranos en diferentes equipos, pero con experiencia, que juegan allí generalmente en Río Cuarto, en diferentes canchas, en Alberdi, en Estudiantes, en Gorriones. Y que, bueno, se ha hecho un torneo muy interesante. Cada 15 días tienen actividad. Y bueno, es una forma también de tener una linda competencia, donde se juegan varios partidos el mismo día y van cambiando, por supuesto, los rivales. En Adelia María se había hablado también de la posibilidad de ingresar a la Superliga. Bueno, finalmente por una cuestión de cantidad de jugadores y de organizativas, se postergó quizás la participación para el año que viene, y algunos de los jugadores que están practicando el básquet en Adelia María se incluyeron en el equipo de los Pericos de San Basilio. Me parece algo muy bueno que hace la integración también regional, como sí, en su momento sí fue el rugby, por sí ejemplo, ¿no? Eso es muy bueno desde ese punto de vista, y también de celebrar la recuperación de una disciplina a la cual le cuesta, bueno, está visto, hoy por hoy al básquetbol argentino le está costando en las estructuras hasta más profesionales, uh-huh, pero en nuestro medio, en nuestra zona, por allí le está costando el desarrollo. Si no viene de una organización de arriba hacia abajo, no está mal que surja de abajo hacia arriba con las intenciones, la voluntad y las ganas de jugar que le están poniendo quienes intentan recuperar esta disciplina, al menos de modo recreativo por ahora. Así es, de modo recreativo, pero bueno, con competencia al fin, en lindas canchas, allí en la ciudad de Río Cuarto, también un equipo de General de Valle que participa de esta Superliga, otro de los equipos de la región y varios de la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno, también siempre están abiertas las puertas, tanto en San Basilio como en Adelia María, para que se sumen nuevos jugadores a practicar este deporte y bueno, con la posibilidad cierta de esta Superliga en la que se puede participar. ¿Y cuándo lo vamos a ver a nuestro Kobe Bryant del Deportivo TV? Usted sería Robe Bryant, no Kobe Bryant. También en agenda. En un futuro. Sí, esperamos por ahí tener esa posibilidad, pero bueno, no se dieron las condiciones en este año todavía. Se ha perdido la Superliga de básquetbol, un pivot muy, pero muy importante. Tiene pinta de pivot. Sí, puede ser. Sí, 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 sí. En,
abajo del aro. En la zona pintada, en la zona pintada. Debajo de los dos aros. Exacto. Trabaja bien o mejor en movimientos defensivos o de ataque. Las dos cosas. Entonces estamos en presencia de alguien. Las dos cosas, una ni otra. O es un destacado o no sirve, no se destaca para nada en ningún lado, pero creemos que es lo primero. Bueno, Gerardo, lo importante, más allá de esta chanza que es netamente individual con Gerardo, se valora que se recupere el básquet. Realmente, y bueno, como veíamos ahí en las imágenes, estamos viendo una linda actividad en una cancha que está bueno jugar, ¿no? Con buen piso, con tablero electrónico, con los aros con tableros de acrílico, realmente, bueno, de primera. Sí, con todas las. Se compite de manera oficial, ¿no? Claro, claro. De hecho, Alberdi está jugando el prefederal de básquetbol y lo hace en ese mismo escenario. Uh-huh, perfecto. Bien, nosotros con estas imágenes vamos llegando a una nueva pausa y ya venimos para meternos con el fútbol de primera división. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Galerías y Cocheras para tu hogar, quincho o casa quinta, Modernia, exclusivo sistema llave en mano, instalación en 24 horas, comercialización de cielo rasos en PVC, mayor resistencia a la humedad, ignífugo, fácil de colocar y libre de mantenimiento, garantía escrita por 5 años, Modernia, showroom en Avenida Sabatini esquina Presidente Perón, Río Cuarto, atención de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Y los sábados de 9 a 12.30. Vamos a Adelia María y toda la zona. Consúltenos 358-51-40-020. En redes Modernia Río Cuarto. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. Se viene el vigésimo gran recital del Club Atlético Adelia María el sábado 16 de diciembre en el predio del Parque Malvinas Argentinas con la actuación de Juan Fuentes, Ezequiel Pedraza, el humor de Capocha Orellana y artistas locales. El sorteo del primer premio de 1.000.000 pesos y 5 premios de 100.000 pesos cada uno. Adquiera su bono a 20.000 pesos en la Secretaría del Club o en 10 cuotas de 2.300 pesos. Además, lo podés pagar con tarjeta CETAM o con tarjeta Mutual Almafuerte en cuotas sin interés. No se lo pierda, será otro recital inolvidable del Club Atlético Adelia María. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera.
Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Continuamos con más Deportivo TV, ya nos vamos metiendo en lo ocurrido entre semana con el fútbol de la Liga Regional y la participación de los equipos de nuestras localidades. Lo primero que vamos a ver es lo más reciente, el equipo que ha jugado en las últimas horas, Atlético Adelia María, que recibió en el Eladio Lalo Maffini al equipo de Atlético San Pacho. Vamos a compartir lo acontecido en este encuentro en las imágenes que vemos a continuación. La fecha número 11 del torneo clausura de la Liga de Río Cuarto se iba a cerrar en Adelia María, en la cancha de Atlético. El canalla iba a recibir a su par de San Pacho. Aquí vemos a Jere Fernández Pellegrino, el arquero suplente. Por primera vez estaba en el banco de primera, por eso estaba rapado. Lo mismo sucedía con Carlitos Román Pedota, que estuvo con la camiseta número 18. Bueno, ninguno de los dos ingresaron, pero por primera vez formaron parte del plantel del primer equipo de Atlético Adelia María. Aquí vemos cómo se mueven los jugadores de Atlético San Pacho. El arquero que vemos allí, Maico González, uno de los más experimentados de la liga. Entrando en calor, una noche fría, la del miércoles, antes justamente del partido, estaban moviéndose allí los jugadores mientras se disputaba el encuentro de tercera división, que fue con victoria de Atlético San Pacho por 3-0. El árbitro del partido va a ser César Filipa, el que se venía para el terreno de juego, acompañado por Noelia Ticera, Joaquín Romero y Facundo González, sus asistentes. A la cancha, el equipo Mil Rayitas, el equipo de Maciel Arce, con Maico González, Augusto Borda, Martín Cartelo, Arindon Avancini, Matías Álvarez, Franco D'Andrea, Iván Amado, Agustín Mercado, Jonathan Juárez, Maximiliano Medina y Facundo Lucero. Los 11 del equipo de Maciel Arce que estaban allí en el terreno de juego. Camiseta alternativa, camiseta azul para el Atlético San Pacho. También camiseta alternativa para Atlético Adelia María, salía con la amarilla. Vivos azules para disputar este encuentro. Facundo Remedi, Ángel Sombra, Lázaro Bonzanini, Ariel Vilches, Emanuel Castro, Alejo Molina, Ramiro Cataldo, Mariano Alaniz, Juan Suriano, Michael Córdoba y Lucas Camuso, los 11 del inicio del equipo de Gastón Leva. Allí los vemos entonces, la vuelta de Sombra al primer equipo con Bonzanini, el chico del Monte de los Gauchos, vistiendo la camiseta número 3. En el banco de suplentes estaban Fernández Pellegrino, Maldonado, Valentín Matana, que ingresó, Agustín Silva, Jorge Vázquez, que también ingresó, lo propio Leo Pesini y Román Pedota. Por el lado del visitante, en el banco, Mateo Bergelín, Tomás Borda, Jeremías Fernández, que ingresó, Matías Maggio, que también ingresó en el segundo tiempo, Ignacio Domínguez y Joaquín Osana. Aquí apenas arranca el partido, tuvo la primera chance el equipo visitante, Agustín Mercado, que remataba la pelota que se iba por encima del travesaño. El tiro de esquina
para el canalla. Sombra lo va a dejar a Alanís. Marianito que manda el centro, el cabezazo de Sombra, la pelota que se iba a ir desviada. Saque de arco para el equipo Mil Rayitas. Se cerraba la fecha 11 del torneo clausura. Dos equipos que están en la parte baja de la tabla de posiciones. El centro que llegaba, el cabezazo de Agustín Mercado, sorprendiendo nuevamente la pelota que se iba desviada. Intentaba otra vez ahora Matías Álvarez. Se va recuperando el balón Ángel Sombra. Pelotazo largo de Sombra para que llegue Juanchi Suriano, que va a abrir el pie izquierdo para darle comba a la pelota. No se terminó cerrando lo que esperaba el delantero. El balón que se iba desviado. Recupera Vilches. Juega con Córdoba. Fue capitán Michael en el equipo de Atlético de Alia María. Dandría el capitán de San Pacho. Aquí Ariel Vilches juega hacia atrás. Intenta Alanís. La deja para Michael Córdoba. Otra vez para Mariano Alanís. Buena combinación de Atlético. Y la pelota que le llega a Castro, que ensaya el disparo desde afuera. El balón que se va desviado. 0-0 el partido entre los Atléticos. El de Adelia María y el de San Pacho. Iba a sacar el arquero Remedi, que estuvo un rato caído y ha chocado con un jugador del equipo de Atlético San Pacho. El ex portero de Ateneo Vecinos que sacaba y le quedaba el balón a Suriano, que se perfila para la zurda. Ahora busca el palo izquierdo, el primer palo de González. La pelota que se iba desviada. Las situaciones eran de no tanto peligro en el partido. Partido parejo. Aquí se la lleva a Juárez. Robaba bien Emanuel Castro. Y se viene aquí la pelota para Suriano. La va dejando para Alanís. Alanís que manda el centro. Intenta recuperar aquí. Va a meter Vilches. No podía, pero sí iba a llegar Emanuel Castro, que abre por el sector derecho. El centro de Mariano Alanís. Y termina rematando Ramiro Cataldo. De primera no encuentra el arco el juvenil delantero. El tiro libre le va a pegar Iván Amado, el turco Amado, a esa pelota para el equipo de Atlético San Pacho. El balón que busca el segundo palo. El cabezazo de Andrea que llegaba. Y el arquero Remedi que se quedaba abajo con el balón. Imágenes del primer tiempo con Atlético que iba con Vilches. No llegaba Alanís y se iba a terminar la primera etapa. Bueno, antes aquí el saque lateral, pero ahora sí el árbitro del partido, César Filipa, bajaba el telón del primer acto. Se iban al descanso Atlético Adelia María y Atlético San Pacho, empatando 0-0. Ahí lo veíamos pasar al técnico Gastón Leiva. Bueno, ya nos metemos con las imágenes del segundo tiempo. Iba a sacar Atlético Adelia María. Juanchi Suriano, que volvió a ser titular. Jugaba hacia atrás la pelota. Ramiro Cataldo que saltaba. La sacaba Banzini. Iba Amado. Intentaba, luchaba, perdía con Castro. Allí se disputaban el balón en la mitad de la cancha. Levanta Castro. La bajaba Suriano. Quería Cataldo. Había posición adelantada, marcaba el árbitro. Castro que cabecea. Va Córdoba, la tira arriba para Cataldo, que se la lleva bien. Después la termina sacando de Andrea, la pelota que le va quedando a Mariano. Ahí está Alanís que manda el centro, despeja Banzini. Le queda a Cataldo, le da de zurda después de bajarla con el pecho. Y la pelota que se iba desviada. Insistía el número 7 de Atlético Adelia María. Recordamos que no está Martín Dopazo por suspensión, tampoco Ignacio Álvarez. Estuvo ausente el Mecha Rodríguez por una molestia. No estuvo en este partido. Aquí Suriano, la típica de él, la quiso poner por encima del arquero. No le salió pincharla al delantero canalla. La réplica del equipo Mil Rayitas que se venía. Aquí aparece Juárez, el Jonathan Juárez, que va a encarar al área. Termina perdiendo la pelota. La busca Maximiliano Medina. Ahí está el número 10 que manda el centro. Termina definiendo Juárez. Entraba la pelota, pero banderín arriba. Y el árbitro terminó cobrando posición adelantada
algo que está en duda, lo que no tenemos duda es que había mano del número 9 del equipo de Atlético San Pacho antes de la definición. Si tenemos la oportunidad de verla nuevamente a la jugada, aquí está la reiteración. La bajaba con el antebrazo a la pelota y terminaba definiendo muy bien, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Aquí va tocando hacia atrás Ángel Sombra, la saca el arquero Remedi. El partido que seguía 0-0. El despeje de Borda rebotaba en Soriano, otra vez Borda. Le va a quedar a Molina. Bombazo hacia arriba y la va a buscar el Juanchi Soriano. La sacaba D'Andrea, Avancini con la pelota. Juega hacia el medio y aquí Medina que la va tirando para Juárez. Va Jonathan por el sector derecho. El centro que llega y justo termina salvando al Atlético de María y el defensor que cerraba. Tiro de esquina que marcaba el árbitro. Nos vamos a la otra punta de la cancha. El tiro de esquina para el equipo de Atlético Adelia María. Córdoba y Alanís para pegarle. Lo dejan a Alanís. El centro que llega. La pelota que pica. La baja Camuso. Quiere darle al arco. Después el árbitro allí a instancia del asistente marca posición adelantada. No podía Atlético Adelia María abrir el marcador. Que intentaba ahora era el Atlético San Pacho. Recupera bien Ángel Sombra. El balón que viene para Cataldo. Le pica a Soriano y se la tiró un poquito larga. Cataldo al Juanchi Soriano que no puede llevarse el balón. Se la quedaba Maico González que sacaba rápido. Intentaba ponerle ritmo al partido hacia el equipo de Atlético San Pacho. Estamos observando lo que sucedió en la noche del miércoles, en el último partido de la ficha número 11. Medina que intentaba, no llegaba Lucero, aquí ganaba Jonathan Juárez, mete al número 9, termina perdiendo, la saca Alejo Molina, la vuelven a meter al terreno canalla y aquí Medina que abre por el sector izquierdo. Amado que controla la pelota, juega hacia atrás, llegaba el remate de Mercado y el arquero que comenzaba a hacerse presente Remedi con estas buenas intervenciones. El tiro libre le va a pegar Iván Amado. Ahí veíamos que salía de la cancha Alanís, que fue reemplazado por Valentín Matana. Devuelven la pelota, el remate de Borda y la volada del arquero Remedi con mano cambiada, sacando la pelota al córner. Una buena intervención del arquero tras el remate del número 2, que aquí la agarra después del pique. La pelota que se le metía en el ángulo vuela. El arquero Remedi dejó volar, la sacaba al córner. Una de las chances más claras que tuvo el equipo de Atlético San Pacho con este disparo desde larga distancia. El centro, despejaban de cabeza. Jorge Vázquez, que estaba en la cancha, había ingresado por Ramiro Cataldo. El balón que viene para Emanuel Castro, le picaba a Soriano, se la tira un poco larga Castro y el arquero que termina ganando allí el duelo, pero también había posición adelantada. Eso es lo que marca el árbitro César Filipa. El balón en terreno canalla, va saliendo otra vez Jorge Vázquez. La tira larga quería Leonardo Pesini, que había ingresado por Michael Córdoba. Camuso con la pelota. Lucas que no le sale lo que intenta hacer y se queda el balón en las manos de Maico González, que saca rápido. El lateral va a ser para el equipo de Atlético San Pacho. Cartelo que toca para Iván Amado. Otra vez para Cartelo. Escapa la marca de Camuso, toca al medio la pelota, el centro que llega y cuando quería Juárez, otra vez el arquero Remedi, diciendo presente en el área chica. Intenta Valen Matana para el equipo Atlético de Elia María, juega con Emanuel Castro, ahí va el santiagueño que mete. Intentaba Castro, va recuperando la pelota, ahora el número 5 de Atlético de Elia María, la tira para el jugador
que habilitaba a Soriano, no, parece que había posición adelantada para revisar estas situaciones. Aquí vemos nuevamente Pessini que la tiraba para Soriano. Muy finita la jugada. Si me apuran, podría decir que estaba cuanto menos en la misma línea. Aquí venía otra vez el Leonardo Pessini para el equipo de Atlético Delia María. El Pila Pessini que manda el centro. No va a poder Vázquez. El remate desde afuera de Matana. La pelota que termina en poder de Maico González. Sacaba el equipo de Sampacho desde el fondo. Intenta otra vez ahora el Atlético Delia María. Comentaba Borda. Este es Jeremías Fernández. Recupera Castro. Matana que metía. Ahí va a recuperar Valentín Matana la pelota. La tira larga hacia la derecha. Esta va a ser buena. Camuso que pica. Manda el centro. Y Pessini debajo del arco. La agarra de sobre. Pique no la puede agarrar bien a la pelota. Remata por encima del travesaño. La más clara para Atlético Adelia María. En el segundo tiempo, el balón que se iba por encima del travesaño. Aquí vemos el centro de Camuso. Se prepara Pessini. Y cuando remata de sobrepique, la pelota se va por encima del horizontal. Instantes finales ya del partido. Iba a pitar el árbitro César Filipa. Repartían puntos en Adelia María, Atlético de nuestra localidad y el Atlético Sampacho, 0-0 el partido en el estadio Ladio Maffini, cerrando la fecha número 11 del torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Un empate que le sienta mejor al equipo de Atlético Sampacho. Atlético Adelia María venía de perder en Maquena, pero en los últimos dos partidos de local había conseguido la victoria. No pudo sumar su tercer triunfo consecutivo en el torneo, solo dos victorias y un empate. Este es el segundo empate para Atlético Adelia María. Hasta aquí tenía 7 puntos, suma 8 ahora el equipo canalla, que va a visitar a Lautaro Roncedo de Alcira Gijena en la fecha número 12. Ya llega a la 34ª Exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte. Del 5 al 8 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María. Entrada libre y gratuita. Contactanos al 03585-420-779, Avenida San Martín 275. Y por nuestras redes sociales, WhatsApp 3585-495437, Facebook e Instagram como Sociedad Rural de Adelia María. ¡Vamos todos a la rural! En Mutual Almafuerte, lo que imaginás, lo haces realidad accediendo a plazos fijos y caja de ahorro. Servicio de pago fácil, becas de estudio, préstamos adaptados a cada necesidad. A cada necesidad. Y tarjeta Mutual Almafuerte con validez nacional y en los países limítrofes. Compatible con plan ahora 12 y con hasta 12 cuotas sin interés en el Club Atlético Adelia María. Mutual Almafuerte, seguimos cumpliendo, sigamos creciendo juntos. En Adelia María, Nicolás Avellaneda 30. Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Multihogar Rufinengo llegó a Adelia María. Nueva sucursal en calle Alem 147 de esta localidad.
Contamos con los mejores precios en electrodomésticos, con amplia financiación. Recibimos todas las tarjetas. Además, productos de electrónica, computación, bicicletas y motos, herramientas de mano, bazar y mucho más. Multihogar. Estamos en General Levalle, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y ahora en la nueva sucursal de Adelia María, Leandro Inalem 147. ¡Los esperamos! Carlos y Florencia Colombo, matrículas 57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, Casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. El dinero para cumplir tus sueños te está esperando. Con tarjeta CETAM gestiona tu préstamo en efectivo y en el acto. Hasta 300.000 pesos en 36 cuotas fijas. Es simple, rápido y seguro. Abrimos el último bloque del Deportivo TV. Vamos a seguir repasando lo que ha sido la actividad entre semana, actividad nocturna del fútbol de la Liga Regional. Y en este momento vamos a ver lo ocurrido en El Coqueto con un Atlético San Basilio que estrenaba al nuevo técnico. Ezequiel Vea haciéndose cargo del equipo y su debut frente a Juventud Unida de Río Cuarto. Estaba con frío el árbitro del partido, Leonardo Lupano, allí junto a sus asistentes en el estadio El Coqueto. Salía, se venía para la cancha el equipo azul con Germán Guaschino, Agustín Pereira, Maximiliano Pedroso, Maximiliano Barroso, Juliano Capdevila, Joaquín Loser, Hernán Rodríguez, Maxi Romero, José Rimondetti, Pablo Coffe, Pedro Bruneta, los 11 del técnico que estaba debutando en Atlético San Basilio. Nos referimos a Ezequiel Vea, allí lo estamos viendo, al técnico puntano que se hizo cargo del equipo azul de San Basilio tras la salida de Vladimir Vera. Aquí la Juve, Juventud Unida de Río Cuarto, el equipo de Almirón, que salía a la cancha con Eduardo Ronzales, Lucas Rosso, Agustín Rapacci,
Juan Gauna, Joaquín Rucci, Gastón González, Kevin Moreno, Santiago Ponce, Nicolás Rucci, Jordan Quintero y Germán Gijena, los 11 del equipo de Juventud Unida de Río Cuarto, el equipo tricolor de la ciudad de Río Cuarto. Ya nos metemos en las imágenes del partido, en lo que iba a ser este encuentro válido por la ficha número 11 del torneo clausura de primera de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Partido disputado el martes por la noche, que había falta contra el arquero Guachino, que se enoja con Jordan Quintero porque el jugador delantero lo chocaba. Bueno, Almirón que daba indicaciones, allí el técnico de Juventud Unida, la fría noche de el martes en el estadio El Coqueto de San Basilio. Aquí estamos viendo esta situación para el equipo visitante. Salvaba Pedroso y va saliendo ahora el número 10, Pablo Cofe, para el equipo de Atlético San Basilio. Pelotazo largo allí, el que intentaba era Hernán Rodríguez. Había falta contra el arquero, cobraba el árbitro Leonardo Lupano. El tiro libre ahora para el equipo azul. Cofe que va metiendo el balón al segundo palo. El cabezazo desviado. Las indicaciones que daba Ezequiel Vea, el hombre que viene de dirigir en San Luis, que se hacía cargo justamente del equipo de Atlético San Basilio. Esta situación, el arquero Guachino que terminaba quedándose con la pelota, el uno del equipo azul. Aquí intentaba justamente el equipo local, Hernán Rodríguez, que iba a tener su chance. El remate cruzado del sanjuanino, la pelota que se iba apenas desviada. Ahora el tiro libre para Juventud Unida de Río Cuarto. Despejan en el borde del área. Otra vez ataca el equipo tricolor. El centro que va a caer en las manos de Guachino, que se quedaba con la pelota. Sacaba largo el taco de Morales. Aquí está otra vez Romero, perdón, con la pelota. Intenta el número 4, Barroso. La situación ahora para Rodríguez, Hernán Rodríguez, que busca su perfil y termina rematando el jugador que venía desde atrás. La pelota que pasa apenas desviada. Sacaba Capdevila, buscaba la apertura del marcador el equipo de Atlético San Basilio. Maxi Romero, volcado sobre el sector izquierdo, el centro que llegaba. Y aquí Rodríguez, que convierte el 1-0 para el equipo local a los 19 minutos de la primera etapa. El sanjuanino Hernán Rodríguez ponía el 1-0 para Atlético San Basilio. Está buena asistencia y Rodríguez que se acomoda y define con pierna zurda. No podía el arquero Eduardo Rosales tapar el balón. Y el 1-0 para el Atlético San Basilio a los 19 minutos de la primera etapa, con dedicatoria allí para el banco de suplentes. Se ponía arriba el azul, pero iba a llegar el empate del equipo visitante. Esta situación, el remate vuela, el arquero Guachino después el palo le dice que no, el palo salva al equipo de Atlético San Basilio. Embestía allí la lluvia de Río Cuarto, después cobra posición adelantada el árbitro Leonardo Lupano. Y atención, porque decíamos iba a llegar el empate del equipo de Juventud Unida Río Cuarto. El tiro libre, el centro de zurda, aparece un hombre por el segundo palo, el rebote y Nicolás Rucci la empuja, el número 5, para poner el 1-1 para el equipo de Atlético San Basilio. Era el número 9, perdón, Nicolás Rucci, el que convertía el empate para el equipo de Almirón a los 24 minutos del primer tiempo. Y después esta jugada, atención, porque va a haber falta de Barroso en el área. El árbitro que marca el penal, Barroso contra el número 8, Ponce. Y atención, Germán Gijena, el gato Gijena, para poner arriba Juventud Unida de Río Cuarto. Remata y el arquero Guachino que tapa el penal,
que mantiene el empate para el equipo de Atlético San Basilio. La ejecución al palo izquierdo, voló bien el arquero Germán Guachino, que tapa muy bien el remate de Germán Gijena, uno de los experimentados delanteros de la Liga de Río Cuarto. Y Guachino que hacía que el partido siga 1-1. Jordán Quintero, que se llevaba la pelota, seguía insistiendo el equipo de la Juve. El centro que iba a llegar cuando se preparaba Gijena. Aquí hay un cabezazo y el balón que termina en poder nuevamente del arquero Germán Guachino. Otra situación para el equipo visitante. Aquí Rucci que mandaba el centro. El remate del número 7, Kevin Moreno, que se va apenas desviado. Se lamentaba el jugador del equipo visitante. Aquí intentaba Cofe, ahí va, perdón, es el número 11, Brunetta, el centro que llegaba y la sacaba al córner el jugador Rosso. Instantes finales ya del primer tiempo, insistiendo el equipo de la Juve. Kevin Moreno nuevamente, que remataba cruzado la pelota que se iba desviada. Algo que gritaba el arquero Guachino. Otra situación más para San Basilio. Brunetta con la número 11. Remataba sin potencia y el arquero Rosales se quedaba con la bocha. Intentaba otra vez la Juve. La sacaba Barroso. El remate de Gijena. Y se lamentaba el delantero porque no podía marcar el 2-1. Se terminaba el primer tiempo. Ya imágenes del segundo tiempo. Atención, se viene Hernán Rodríguez. Se mete en el área. Pedían penal. El árbitro da tiro de esquina para el equipo Atlético San Basilio. No protesta Hernán Rodríguez. El tiro libre para que le pegue Brunetta. El arquero que se sorprende, da rebote y termina después quedándole la pelota a la defensa de Juventud Unida. El partido estaba 1-1 y había tiro libre para el equipo de Juventud Unida de Río Cuarto. El que le va a pegar es Jordán Quintero. La pelota da con zurda, se desvía y termina después enviando la Capdevila al córner. En el segundo tiempo, bueno, acá se viene Hernán Rodríguez, decíamos. Cambios, Maxi Sosa a la cancha, Martín Gutiérrez también ingresó y Ramiro Moyne en el equipo local. Matías Brico, Benjamín Pereira y Mauro Noriega fueron los que ingresaron en el equipo de Almirón, el equipo visitante. Mientras tanto, llegaba esta situación para la Juve y por muy poquito no alcanzaba allí Kevin Moreno a conectar el remate. Intentaba ahora el equipo de Atlético San Basilio. De Ezequiel B. Aquí le da a Pablo Cofe. Se desvía la pelota y el arquero que responde bien en esta oportunidad, Eduardo Rosales. Va intentando otra vez el equipo de Juventud Unida de Río Cuarto. El que se la lleva es Kevin Moreno. El centro que llega y el gol de Jordán Quintero a los 16 minutos del segundo tiempo, apareciendo desde atrás por el medio del área, empujando la pelota de zurda. Tras la jugada de Moreno, llegaba Quinteros para poner el 2-1 a favor del equipo de la Juve. Allí como embarazaba la red el número 10, que ponía en ventaja a la visita. Y aparecían algunas complicaciones de Atlético San Basilio, pero por suerte para el equipo azul pudo empatar rápidamente a través del hombre de Buenos Aires. Maxi Romero ponía el empate a los 24 minutos del segundo tiempo. Una buena asistencia para que defina el número 8, que apareció por el área, sector izquierdo. Remató con zurda el primer palo. No llegaba el arquero Eduardo Rosales y el Atlético San Basilio, que empataba nuevamente, ponía el partido 2-2. No se iba a mover más el resultado hasta el final del encuentro. Aquí va a tener chances el equipo de Juventud Unida. Kevin Moreno, que se lo perdía. Intenta otra vez ahora con pelota parada el equipo visitante. Y el arquero Guachino, que no quiere complicaciones, la saca al córner.
Tiro libre ahora para Atlético San Basilio. Bruneta que le pega y por muy poquito no convierte. Giuliano Capdevila, el cabezazo que pasó muy cerca. Tenía el tercero el equipo azul. Aquí Bruneta abriendo para Romero. Ataca el número 8, el autor del segundo gol. La hace bien, ingresa al área. Toca hacia el medio el remate. Y después el árbitro que marca allí un tiro libre. La situación ahora para el equipo visitante. Rucci abriendo por el sector izquierdo. El remate de Quintero y el arquero Guachino que se quedaba con la pelota. Hubo situaciones en los dos arcos, pero el resultado no se iba a mover. Hasta el último también lo buscó, intentó el equipo de Atlético San Basilio. Esta buena chance y otra vez Capdevila rematando la pelota que tomaba altura. Se iba a perder por línea de fondo y el árbitro del partido iba a marcar el final del encuentro. Pitaba Leonardo Lupano. Repartieron puntos dos equipos que están peleando allí en la zona baja, con Juventud Unida más comprometido en la tabla de los promedios. Y bien amigos, de esta manera llegamos al final de una nueva emisión de El Deportivo TV, esperando por supuesto que sea normal la actividad del próximo fin de semana y estará reflejada como siempre en nuestra pantalla. Así es Gerardo, nosotros nos despedimos, buena semana para vos, gracias, también para quienes nos acompañan con esta propuesta, que la pasen muy pero muy bien. Muchas gracias, buena semana.